Juárez, en el aniversario de su natalicio. Incluso hoy, muchas de las leyes que él promulgó durante su periodo como presidente siguen vigentes. Él dijo: el clero conservador católico tiene que mantenerse siempre afuera de los asuntos que conllevan al país. Le tocó vivir una época de grandes y duros cambios. Tuvo, incluso hoy, vigilar desde aquí a la nación que dejó atrás cuando le llegó el momento de estar en su sepulcro. ¿Quién fue o quién es incluso ahora este combatiente de la libertad que proclamó? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y, si no me equivoco, sé es que es también suya una frase muy conocida también por: la ley es mi escudo y también mi espada. O la ley es mi espada y también mi escudo. Rectifíquenme si me equivoco. Tal vez para nuestros tiempos sea extraño de creer, pero su vida, sus primeros triunfos, el tener que cargar con las acciones que debía llevar una joven y pequeña nación al haberse consolidado el Estado de México como un país libre e independiente, las deudas externas, las intervenciones de otros países en suelo mexicano, las luchas internas y externas que esto conllevaba, poder decir: somos un pueblo autóctono, el clero conservador católico debe entender por fin cuál es su lugar en nuestra nación. ¿Quiénes somos como rey? ¿Quiénes somos como pueblo? ¿Quiénes somos como país? Un presidente que bien sabía lo difícil que era batallar con la falta de oportunidades, no solo de dinero, sino de formas de ganarse la vida, de servir como ejemplo, y de que muchas veces es mejor tener una vida digna. Un país en el que, en esta nación, no te dé lástima, ni vergüenza, ni pena el vivir, en vez de tener un auto, una casa, un destino amoroso, que sea lo único que te falte, sino un pueblo en el cual puedas decir: yo soy orgullosamente de aquí. Juárez tuvo muchos detractores en su época. Tuvo que enfrentarse indudablemente a las primeras situaciones en el que una nueva nación que se había formado gracias a los esfuerzos de Hidalgo
gracias a los combates de Allende, de Iturbide, de Morelos, debió de preguntarse, ¿estamos listos para gobernarnos solos? ¿Para tener una lealtad con la política, con la república, con la democracia? ¿Podemos enseñarles a nuestros hijos el valor de un trabajo honrado? Lo que cuesta el dinero, lo que cuesta el precio de la lucha, de la fatiga, del sacrificio y del esfuerzo, donde podamos decir, lo conseguimos. Somos independientes. Somos un país que le abrimos las puertas a otras naciones, pero no para que nos conquisten, no para que nos quiten nuestras cosas, no para que nos hurten, no para que nos engañen. Este libro, sus tan famosísimas leyes de la reforma. Él sabía que a pesar de todo el positivismo y todas las buenas acciones que podemos heredar en ejemplo de las creencias cristiana, católica, que se basaron mucho en el judaísmo y en otras cuestiones de creencias de la antigüedad, también debe de haber un límite para que la religión y la política libre, libertaria, pueda convivir y coexistir. Hoy en día, las iglesias, los templos, ya no pueden decirle al país qué deben de creer, qué religión deben enseñar a sus hijos, por qué partido político deben de votar, cuál es el candidato digno de tu voto, de mi voto, de sus votos, y lo prohíben. Juárez, un humilde pastorcillo, y luego convertido jurista, llegó hasta la silla presidencial en una nación que ya estaba conformándose poco a poco, después de que tribus hambreadas durante años sufrieran el yugo español y por fin dijeran, queremos un país en el cual no solamente los gachupines tengan voz y voto, sino que nosotros, los verdaderos originarios de esta maravillosa nación, seamos los que también podamos llegar a acceder a puestos de poder. En esta estatua que aquí les presento, ¿hacia dónde se supone que está apuntando Juárez? ¿Hacia el mundo? ¿Hacia la nación? ¿Hacia ti o hacia mí? ¿Hacia las personas o hacia la libertad? ¿Al sueño de decir y de tomar la decisión tan fácil de que esta nación, este país, nomás no nos gusta y debemos o vamos a cambiarla por completo, como ya pasó, por ejemplo, en otros años, cuando en México 68 los atacaron, los masacraron en Zacatenco, en el Casco, los masacraron en las plazas de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y claro que sí, fueron y tomaron la universidad
al rugido y bombardeo de punta de tanque. El respeto al derecho ajeno es la paz. Día con día, semana con semana, mes tras mes, año tras año, esta estatua de Juárez apunta con su dedo y nos pregunta qué podemos hacer por nuestra nación, por nosotros mismos y por nuestro país. ¿Tú qué harás por tu nación? Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo video, plebes.